Sean bienvenidos nuevamente a Opinión Digital. Mi nombre es Axel Abraham y en esta ocasión hablaremos de Pegasus, este software que te ha dado tanto que hablar en los últimos días. Pero bien, de los primeros casos sonados fue en 2018 cuando se hackeó a Jeff Bezos por WhatsApp, o bueno, es lo que se dice, y tuvo ahí problemas maritales y bueno, se le encontraron fotos y audios con su amante y bueno, eso acabó muy 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 mal. Ahora no lo vemos sufriendo, ¿verdad?, en el espacio, pero bueno. En fin, la vida da vueltas. El punto es, regresando a Pegasus, este software desarrollado por la NSO Group en Israel ha generado mucha polémica, ya que originalmente, bueno, se desarrolló como idea de un arma y por tal no se le vendía a empresas privadas, de hecho se le vendió solo a gobiernos, como a Kazajistán, a los Emiratos Árabes Unidos, a México, que es el caso que nosotros vamos a medio opinar, y bueno, muchos otros gobiernos por ahí. Pero se ha dado a entender que ha habido más de 50.000 personalidades las que han sido espiadas, y bueno, aquí en México mucho ha dado de qué hablar porque se adquirió supuestamente este software durante el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, y se hizo ese espionaje a muchas de las personalidades, incluyendo al nuevo presidente, que ahora se está quejando. Aparte del gasto del erario público, que hay que decirlo, es bastante alto. No quiero verme mucho muerto en política, desafortunadamente este caso lo amerita. El punto es lo peligroso de este software. ¿Por qué? Porque simplemente con un mensaje de texto, donde tú le des clic al enlace que trae, automáticamente entregas tu teléfono. O otro caso peor, si aceptas, aunque no aceptes una videollamada, esto va a ser hackeable, ya que con eso entra por el sistema y adquiere todo el control de micrófonos, control de video de la cámara, control de las aplicaciones. Se dice que Pegasus puede entrar a todos los rincones de tu teléfono, a todas las aplicaciones, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese WhatsApp, llámese Instagram, llámese lo que sea, todas tus fotos. Pegasus tiene el control total una vez que te hackea. Entonces la persona que lo instaló o con la que te atacó automáticamente tiene el control de toda tu agenda. Sabemos que el teléfono últimamente tiene todo, cuentas bancarias, tiene tus perfiles, tu información personal, aplicaciones de todo tipo. Entonces realmente estamos hablando de algo muy poderoso y de un espionaje muy fuerte. Volvemos al punto donde justamente por eso no se vendía originalmente a empresas privadas, o bueno, no se vende a empresas privadas, solo a gobiernos. ¿Cuál es el problema aquí? Que bueno, de espionaje sabemos que es un delito, no está permitido, y bueno, no sabemos en qué va a acabar este asunto en el estatus político. Pero sí sabemos que el espionaje está prohibido, el hackear está prohibido, y aunque seas gobierno, necesitas ir por el camino correcto de la justicia. No es nada más porque a mí se me antojó, voy a espiar a X actor político, o inclusive, aunque se supone que esto pudiera haber sido usado para atrapar a ciertos delincuentes, criminales, terroristas o narcotraficantes, lo cierto es que también si no hay un debido proceso y no hay una cadena de custodia y un ataque, digamos, justificado por la justicia, esto también corrompería todos esos procesos y automáticamente se caerían todos esos juicios. Entonces es de vital importancia saber en qué se usó esa herramienta, cómo se usó, si se usó de manera adecuada y si los jueces sabían o cómo se ocupó y en qué casos. Si se ocupó, como dicen, para actores políticos, como el caso del actual presidente, o cualquier otro, como la señora Sánchez Cordero, gobernadora, secretaria de Gobernación, perdón, sabemos que eso también sería ilícito y completamente, completamente ilícito, y caerían en muchos problemas. Entonces, bueno, en general, Pegasus va a seguir dando mucho de qué hablar, sobre todo aquí en México, dado los temas de la agenda política, dado el tema de seguridad. Y hay que decirlo, este software solo es la punta del iceberg. Sabemos que existen muchos otros que pueden atacar a un simple ser humano,
aquí porque son focos muy importantes a los que se están atacando, pero, o bueno, al decir focos, es decir, personalidades muy importantes, ya sean periodistas, ya sean actores políticos, pero sin embargo, muchos podemos caer con un enlace y entregar el control de nuestro teléfono, tal vez no al nivel de Pegasus, pero sí estaríamos entregando información sin querer al aceptar un video en Facebook o en WhatsApp que no conocemos, y ese enlace realmente no nos lleva a ningún lado más que a entregar la información, a pesar de que confiamos en la persona que lo está enviando porque es un amigo o un familiar, que a su vez posiblemente también ya cayó. Entonces, lo único que puedo opinar en este caso es que ya estamos enfrente del gran hermano, tenemos un lente enfrente todos los días, un micrófono todos los días, sea en una computadora o peor aún en un celular, lo traemos en la mano. Debemos ser responsables y lo más cuidadosos posibles. Como dije, en el caso de Pegasus es casi imposible para aquellos que fueron sus objetivos no caer, porque hasta con una videollamada de WhatsApp, la contestaran o no, casi casi por la vulnerabilidad que tenía esta aplicación, automáticamente obtenían todo el control del teléfono. Para los demás, pues no nos queda de otra que buscar soluciones de seguridad, controlar accesos, ver qué aplicaciones instalamos y sobre todo estar atentos a nuevas vulnerabilidades y no dar clic a cualquier cosa porque nos llame la atención o porque diga, mira, te cachamos. Aunque te cachen, mejor no lo veas, porque de verdad entonces sí te pueden cachar en otra movida. En fin. Esa es la opinión, no hay muchas soluciones más que la precaución, prevenir y tener mucho cuidado con sus contraseñas, passwords y sobre todo no caer en phishing, no caer en el tema de los links. Yo creo que ese es el mayor cuidado que podemos tener. Entonces, bueno, por el momento yo me despido, esperando sus opiniones como siempre. Y bueno, siempre con respeto y veamos si podemos conseguir una opinión más adelante de este mismo tema. Me daré la tarea, si ustedes conocen o alguien quiere participar acerca de esto y se dedica a la ciberseguridad, por favor comuníquense con nosotros y hagamos esto un poco más interactivo. Yo por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.